Cachorritas, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Billón de Void en la ruta común. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, ¿verdad? Habíamos enfrentado a los gatos zombies y conocido el nombre de un tal Lix, que parece que él es el villano aquí de la historia. Pues vamos a donde nos quedamos. Está cargando. Cargando. Sentí una presencia mala. ¿Estás bien? Ah. Sí. Ay, Asato, siempre preocupándose por Konoe. Es tan lindo. Konoe asintió distraídamente. Asato frunció el ceño y miró a Konoe. ¿Nani ga memutteru? ¿Qué está durmiendo? ¿Nemutteru? ¿Durmiendo? Konoe no naka ni wa nani ga iru nda? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¡Diablos, Asato! ¿Cómo lo supiste? ¿Qué era eso? No lo entendió, pero sintió una siniestra. Ay, perdón, me ganó el hipo. Pero sintió una siniestra sensación. Perdón, premonición. ¿A qué te refieres con que hay algo? Agarró el hombro de Asato. ¿Qué sentiste? ¿Qué es lo que hay dentro de mí, Asato? Konoe. Ay, la cara de preocupación de Asato es tan mona. Por favor, más hombres como Asato. No existen, creo. Konoe. Oi. Ay. Ay, aquí viene el amargado. Volteó a mirar atrás al escuchar la voz de Rai. Mite miro. Mira. Al levantar los ojos hacia lo que le mostró, Konoe se sorprendió. La montaña de cadáveres comenzó a aparecer traslúcida. Al poco tiempo no quedó rastro de él, como si fuera una ilusión. Los cadáveres desaparecieron. Ningún rastro de la sangre oscura que manchó la tierra quedó. ¿Realmente había cortado carne y huesos? Al mirar el pueblo ahora, era como si nada de lo que pasó hubiera ocurrido. ¿Qué está pasando? Su visión de repente se sacudió violentamente. ¡Esas drogas! ¡Esas drogas! Ya no podía pararse y cayó de rodillas. Todo en su visión estaba girando. ¿Dónde? ¡Oy! ¿Qué ocurre? ¡Ey! Estaba asfixiado por las náuseas. La saliva goteó por la comisura de sus labios. Perdón, por las comisuras de sus labios y algo amargo subió a su boca.
Escuché una voz riendo en su cabeza, riendo alto y bajo. Se burló divertido como si disfrutara burlarse de él. Un color rojo parpadeó detrás de sus párpados. Mientras era torturado por las náuseas, Konoe abrió levemente los párpados. ¡Ahora, cabrón! ¡Un agujero negro! ¿Qué pido, qué pido, qué pedo? Se había abierto un gran agujero en el cielo. No. ¿Era un espacio distorsionado? El agujero se hinchó rápidamente y dio a luz a una masa negra. ¿Desde cuándo aquí los agujeros negros dan a luz? La masa se extendió como un trozo de tela formando una sombra. Ese... ¿Quién era ese? ¿Tanoshinde moraeta kana, yo kyou wa? Vaya, tenemos un nuevo personaje entrando a la escena. ¿Disfrutaron de mi pequeño entretenimiento? Una voz suave y baja sonó a través del aire tenso. La sombra negra que flotaba en el aire ahora descendió al suelo y se puso de pie. Sintiendo intensos escalofríos, Konoe trató de levantarse. Asato apoyó su espalda. Su cola estaba esponjada e hinchada. Peligroso. Una voz resonó en algún lugar de su cabeza. Este tipo es peligroso. Justo allí, el aire estaba teñido de veneno. Kisama. Bastardo. Shoushou monotarinakatta kana. ¿No están satisfechos? Hacerlo bien fue difícil. La sombra ronroneó divertida. ¡Yotta! ¡Eso es cierto! Konoe escuchó una voz aguda. Luego el cielo se cambió una vez más. Firi apareció dando volteretas en el aire. Como si descendiera sobre escalones invisibles, el ágil cuerpo de Firi se movió en el aire y cayó al suelo. Luego, arrodillándose, se acercó cerca de la sombra. Chotto okurechatta. Gomen nasai, Lix-sama. Se me hizo un poco tarde. Lo siento mucho, Lix-sama. Lix. Lix. Oh, se va a revelar el villano. El que tenía el destino de Konoe en sus manos. Perdón, Konoe miró la sombra al lado de Firi. Este era... Ahora sí. El que tenía el destino de Konoe en sus manos. El que jugaba con las vidas de los débiles como si fueran solo juguetes. El mago conocido como el Hijo de la Oscuridad, Lix. Tiene el pelo muy largo este men. Soportando el dolor que le partía la cabeza, Konoe apretó los dientes. El aire estaba pesado. Dentro de su cuerpo, cada emoción imaginable se enfureció. Masaka, mizukara arawareru to wa na. Nunca pensé que él mismo aparecería. Sasayaka na hōbi no tsumori da. Yakusoku dōri, watashi o tanoshimasete kureta kara na. Considérenlo como una recompensa modesta. Como prometí, ya que eres el primero en entretenerme en todos los siglos que he vivido. Sou da na.
これまで生きてきた時の100万分の1程度には。La sombra, los hombros de Lix temblaron levemente mientras se reía. Firi juntó ambas manos frente a su pecho y saltó de alegría. ¡Yokatta! ¡Omae tachi mo yokatta ne! ¡Lix-sama ni yorokonde moraete! ¡Qué bueno! Ustedes deben de estar alegres también, ¿verdad? Por haber logrado alegrar a Lix-sama. ¿Por qué hiciste algo como esto? Ittadaro, yokyou da to. Omae tachi o kangei suru aisatsu to demo itte okou ka. Como he dicho, lo hice para entretenerme. Que este sea mi saludo de bienvenida hacia ti. Kangei suru aisatsu. ¿Saludo de bienvenida? Konoe miró a Lix con todas sus fuerzas. Ubaware koasareru koto o ajiwatta ue de, ubai korosu koto wa sazo kutsuu datta darou. Habiendo probado lo que estaba roto. Pero ciertamente me dolería matarte ahora. Fuzakeru na. Kono mura no neko tachi ga donna omoi de shinde itta ka. Deja de estar bromeando. ¿Tienes idea de los sentimientos de los gatos de esta aldea al ser asesinados? Parece que no. Y si lo sabe, no le importa. Lix miró a Konoe. Una risa retumbando silenciosamente dentro de su garganta sonó. Lix-sama ga mizukara utatte kudasatta nda. Omae tachi, motto yorokobe yo. Lix-sama cantó para ustedes. Deberían estar felices. Yahari, ano uta wa kisama ka. ¿Fuiste tú quien cantó esa canción? Oki ni meshite itadaketa kana. ¿La disfrutaste? Rai levantó la cabeza y miró fijamente a Lix. ¿Sanga nano ka? ¿Eres un sanga? ¡Ay! ¿A ti quién te preguntó? Nadie te preguntó. Recuerda esa canción. Nadie te preguntó. ¿Sí? Repentinamente Firi alzó su mano. ¡Sore wa ore! ¡Lix-sama no sanga wa ore! ¡Kedo! ¡Lix-sama wa mizukara uta o umidashite utau koto mo dekiru no sa! Lo soy. Soy el sanga de Lix-sama. Pero... Lix-sama también puede cantar sus propias canciones. Firi se puso una mano en la cintura y se inclinó sonriendo con orgullo. Yakna. Uta datta. Fue una canción malvada. Sanga no uta ga chikara o ataeru tame no mono naraba. Watashi no uta wa fukujuu saseru tame no mono da. Si las canciones de los sangas sirven para incrementar el poder, mis canciones sirven para forzar obediencia. Shisha wa ayatsuru ni tayasui. Tsuyoi koukai ya miren o nokoshita mono wa toku ni na. Manipular a los muertos es simple, especialmente aquellos que sienten un fuerte y persistente arrepentimiento. Lix giró su cara hacia Konoe. 誰よりも強く感じただろう、共感の作用で。Lo sientes más que nadie, ¿no es así? Los efectos de la empatía. Como respondiendo a la conmoción de Konoe, Lix se rió. お前のことはすべてわかっている。Lo sé todo sobre ti. どういう。¿A qué te refieres? Konoe trató de preguntar, pero un dolor de cabeza sordo le hizo fruncir el ceño. Gentilmente, Asato sostuvo a Konoe con sus manos, mirando a Lix. ¿Omae ga Konoe o kurushimetere no ka? Noroi no koto mo subete. Tú eres
el que está haciendo sufrir a Konoe, incluyendo la maldición y todo lo demás. 苦しめているとは心外だな。これは試練だ。No me arrepiento de que deba sufrir. Esto es una prueba. 何のために? ¿Para qué? さてね、そこまで明かしてしまったら面白くないだろう。¿Quién sabe? Si le revelo eso no sería nada divertido. 面白くない、だと。呪いを解け! Dijiste que no sería divertido. ¡Elimina la maldición! Junto con esas palabras, Asato dejó escapar un gruñido y señaló lentamente a Konoe. 鍵はお前自身が握っている。間もなく訪れる大きな転機を無事くぐり抜けることができるかどうか。すべてはお前次第だ。Tú mismo tienes la llave. Puede pasar con seguridad por el punto de retorno que se encuentra más adelante. Todo depende de ti. Punto de retorno. Mientras un dolor indistinto perforaba sus sienes, Konoe escuchó cada palabra de Lix. 四色の光に満ちたち。開くべき扉はそこにある。El campo de los cuatro colores. Allí se abrirá una puerta. El cuerpo negro azabache de Lix se levantó. ¡Nigasca! ¿Piensas escapar? Ray atacó a Lix con su larga espada. Aunque Ray parecía haberlo golpeado, el cuerpo de Lix simplemente se dividió en dos. Su cuerpo, al partir, se convirtió en una espesa niebla. Luego se reunió una vez más en el globo negro. Che agujero negro, sí. El globo. Achisayeko. Aún no es el momento. Resonaron voces superpuestas y risas. Zannen deshtatto. Ya, mátame. Es una pena. Nos vemos más tarde. Con un salto alto, Firi se dio un salto mortal y desapareció. ¡Mate! ¡Espera! Ray comenzó a correr tras el orbe sombrío flotante. El orbe desapareció en las profundidades del pueblo. Hacia donde se dirigía Konoe, al norte hacia el bosque. Soportando el dolor en su cuerpo, Konoe lo persiguió con Asato. Uy, ay, 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 ay. Bueno, pues parece que ya finalmente se nos hizo ver al villano de esta historia, que es Lix, aunque no se le ve su rostro, al menos ya sabemos más o menos cómo luce. Pues ¿qué planean este men y Fidi? Perdón, me dio sueño de repente. Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Antes de retirarme, los invito a pasar a mi blog. De ahí pueden disfrutar de las traducciones que voy al día. Bueno, que van más adelantadas de los gameplays. También de los gameplays de Omerta Chinmuku no Kite, que es un juego de mafiosos. Y Omega Vampire, que es un juego Omegaverse. Estos juegos no los van a ver aquí en YouTube, solo podrán verlos en mi blog. Así que pasen a mi blog. El link de mi blog está en la descripción de este video y de todos los videos que hago. Bueno, ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!